¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Tierra de Sueños. Este programa que, como bien nos augura su título, pues intenta sobreponernos de aquellos males que nos aqueja a toda la humanidad, que aqueja a toda la humanidad porque de alguna manera nos viene a demostrar que somos muy débiles, que somos frágiles, ¿no? Más frágiles de los que nos podemos llegar a imaginar. Por eso vale la pena tomar buena conciencia de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde nos dirigimos, para poder abordar todos aquellos obstáculos que la propia vida, la propia existencia nos plantea. Buenas noches, bienvenidos a Tierra de Sueños, que un día más vamos a ofrecerles temas que tienen que ver con ese crecimiento personal, con esa autoestima y esos valores que tanto nos interesa y de esa talla y de esa valía venimos potenciando en este programa. Muy buenas noches, comenzamos. Bien, pues el primer tema que hoy se nos ocurre presentarles a todos ustedes, digo que no es una ocurrencia, por cierto, aunque se nos ocurrió en ese día porque es un tema de rabiosa actualidad y habla del futuro, habla del futuro de nuestros pequeños, habla del futuro de la humanidad, habla del futuro, el futuro de todos nosotros, en cierta manera, porque vamos a aprender con nuestra colaboradora temas que tienen que ver con nuestros yoes, ¿verdad? Con aquel niño interior que todos hemos tenido y tenemos, y ojalá no lo perdamos nunca, lo podamos mantener, porque nos va a cuidar, nos va a hablar, nos va a mimar y nos va a decir qué camino, cuál es el sendero que debemos de cursar, dónde debemos dirigirnos, si lo hacemos medianamente bien, dónde acabaremos. Bueno, hablamos de pedagogía, que es una rama que está dentro también muy vinculada al tema infantil, al tema de la educación, al tema de la maestría, pero también al mundo de la psicología, porque yo diría que son primas hermanas, si no hermanas, ¿verdad? Psicología, pedagogía, psiquiatría, están todas como muy unidas, porque al fin y al cabo hablamos del intelecto, de nuestros pensamientos, de nuestra mente, de cómo reaccionar ante dificultades. Todas las dificultades del mundo las podemos llegar a solventar con estas ramas del mundo de la conciencia. Les voy a presentar a nuestra invitada. Ella es Nagore Landeta, es pedagoga, además de una gran maestra en euskera, o sea que cuando nos vean ustedes en el País Vasco, que sepan que tienen ahí a una gran pedagoga y sobre todo a una gran maestra de este noblísimo, noblísimo idioma, ¿verdad? Es un arte ya el euskera, ¿no? Nagore Landeta, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenida. Muchísimas gracias, es un placer. El placer es para nosotros. Es noble arte el euskera. Sí, bueno, es un idioma muy legendario, difícil, pero bueno, sí, desde luego que sí, noble. Bueno, hablamos de pedagogía, tú eres pedagoga, nos encanta hablar con una pedagoga que tiene tanto currículum, que tiene tanta experiencia de la vida, porque tienes mucha, mucha, bueno. Y nos gustaría compartir con nuestros telespectadores esa nobleza que tiene el ser pedagogo, ¿no? El poder entrar, identificar aspectos difíciles de un niño o de una persona mayor, ya no solamente dirigiéndola al estudio, ¿no? Sino también a todas las áreas y facetas de la vida donde uno tiene que hincar codos, que es casi en todo. Sí, sí. Bueno, yo creo que la pedagogía en realidad lo que trata es de ayudar, ¿no? Y todos los pedagogos intentamos trabajar técnicas que ayuden, como muy bien has dicho, en cualquier edad, bueno, pues esa facilidad a la hora de poder estudiar, ¿no? Y bueno, luego está el complemento de ponerle sentimiento, ponerle corazón, ¿no? Que eso ayuda mucho y más ahora por situaciones que estamos viviendo, ¿no? Claro, y tú le pones mucho corazón a la pedagogía, porque me gusta, claro, sí, ponerle. Lo vives. Mucho, es mi pasión. Yo digo que mi trabajo no es mi trabajo, es mi pasión, ¿no? Porque cada niño es un mundo, bueno, cada niño, cada niña es un mundo, ¿no? Es una casuística diferente y cada día es totalmente distinto. Entonces es apasionante el poder entrar como dentro de esa mente, poder investigar qué le ocurre y poderle ayudar, ¿no? Que es el máximo objetivo que yo creo que todos los que nos dedicamos a este mundo queremos. Claro, Nagore, tú hablas de un tema que es vocacional, para ti es vocacional, es lo tuyo, ¿no? De pequeñita ya querías ser pedagoga y ayudar a los más pequeños, niños o niñas, ¿no? ¿Desde qué edad hasta qué edad la pedagogía empieza a cursar efecto?
Bueno, yo creo que como pedagogos podemos empezar desde que son bebés, porque al final estamos educando, ¿no? Una serie de valores, de principios, hasta la edad adulta. Al final lo que se trata es de marcar unas pautas, romper hábitos, trabajar mucho la mente, ¿no? Entonces, eso a cualquier edad. Cuando son chiquitines, porque les tienes que enseñar a comportarse y estás un poquito moldeando, ¿no? ese cerebro y ese corazón. Y cuando son mayores, pues bueno, muchas veces hay que quitar hábitos, ¿no? Eliminar creencias limitantes. Bueno, no hay edad para trabajarlo. Hablas de creencias limitantes, un terreno peliagudo, ¿verdad? Porque sí, crecemos con aquella creencia, no sé, el dinero nos hace débiles, el dinero es malo, los hombres son malos, las mujeres son malas, no sé, creencias que papá o mamá, según la experiencia de la vida, nos inculcan desde que somos pequeñitos y crecemos con aquella creencia, pues que nos prohíbe, de alguna manera, obstaculiza nuestro crecimiento personal, ¿no? ¿Cómo se llega desde la pedagogía, por ejemplo? ¿Cómo intuyes tú que un niño o una niña no lo está viviendo bien y está bajo los efectos de una creencia limitante, ¿no? Porque eso le va a romper el futuro. Totalmente. Por mucho que quieran los papás y los maestros. Hay muchos niños con muchísimos estudios que son muy listos, pero que hay una creencia que los ha limitado ahí y no crecen. Sí, saben sí, mucho, pero nada más. Sí, yo creo que se ve en el transcurso de las entrevistas, ¿no? Mientras estás trabajando, vas tirando del hilo, ¿no? A nivel personal, intentas ver mucho a través del corazón, ¿no? O sea, las notas, su forma de estudio, lo dejas un poco aparte y tiene que haber una muy buena conexión. Y entonces ahí es donde aparecen los miedos, que están pues, enmascarados con esas creencias, ¿no? Y a raíz de ahí empiezas a tirar un poquito de esa historia y bueno, y van saliendo muchas cosas. ¿Qué tipo de miedos es con los que se enfrenta un pedagogo? Bueno, depende de las situaciones que haya vivido el niño, pero todos. Puede ser bueno, pues maltrato, abuso, incomprensión, falta de cariño y de afecto. La adolescencia, por ejemplo, es una época muy difícil, ¿no? Muy revuelta, mucho más en chicas que en chicos. Entonces, bueno, cuesta mucho el llegar. Por eso la clave es eso, conectar, ¿no? Llegar a un punto en el que el niño o el adolescente se siente a gusto y te cuenta cosas que igual ni en casa saben, ¿no? Pero de eso se trata, ¿no? De llegar al fondo para poderle ayudar, ¿no? Y para poder incluso no reconducir al niño, sino a los padres. Porque muchas veces se trabaja de manera triangular. En este caso el niño, los padres y luego el apoyo del colegio. Y a veces un externo, que puede ser el psicólogo, el psiquiatra, o sea, todos tenemos que navegar en el mismo barco y remar en la misma dirección, porque si no al final llega un punto que como cada uno abandone o deje, no conseguimos que mejore. Claro, Nagore, ¿el pedagogo se convierte en un amigo más de la familia, un amigo más del niño y no de la familia? ¿Se convierte en un enemigo para el niño? ¿Se convierte...? Porque hay muchos matices ahí, ¿no? Sí. Yo estoy bien, yo no necesito a un pedagogo que le suena como si fuera un psicólogo, ¿no? A lo mejor. Sí, mira, yo mi manera de trabajar, y me ha funcionado más de 20 años, es que si el niño o la niña o el adolescente no quiere mi ayuda, yo no entro. Le dejo tiempo y a veces nunca más te vuelven a llamar o al cabo del tiempo te vuelven a llamar porque esto no se puede forzar. O sea, tú no te puedes sentar a hablar con un... Son niños, son adolescentes, pero son adultos pequeños, ¿no? Claro. Que sienten, que padecen, que sufren. Entonces, tú no te puedes sentar y obligarle a que te cuente algo. Y ese algo a veces es un trauma. Hay situaciones muy duras que las guardan muy para ellos. Entonces, esto no se puede obligar. O fluye o no fluye. Entonces, ¿ahora no quieres? Bueno, pues ya habrá un momento. El día que quieras, que necesites, aquí estoy. Así ganas más. Nagore, hablas de traumas. Antes hablábamos de miedos. ¿Traumas? ¿Un pequeño puede tener traumas? ¿Un crío de 5, 6, 10, 14, 16 años? Sí. ¿Sí? Sí, yo he tenido casos de niños rusos. Hubo una época hace... pues igual 20 años, ¿no? Que se adoptaba muchos rusos. Los rusos, bueno, pues en los orfanatos se les ataba las muñecas, las piernas, ¿no? Se les daba incluso de comer y de beber de una manera muy específica, con lo cual era un maltrato brutal, psicológicamente y emocionalmente abandonados. Los tenían ahí, solo les daban bueno, pues lo que necesitaban para comer y nada más. Cuando llegaban estos niños a ser adoptados por españoles y yo me encontraba esta casuística,
he tenido todos los casos niños rusos adoptados, por ejemplo, con hiperactividad, con déficit de atención, bueno, y te podría hablar de otras casuísticas de otros niños, ¿no? Sean o no adoptados, un duelo mal, por ejemplo, el fallecimiento con 5 o 6 años del padre o de la madre, no se encaja bien, no se habla, no se trabaja, queda trauma. Como te decía, los adoptados también, o sea, claro que puede haber, sobre todo porque hasta en los 7, 8 años están, digamos, que formando esa personalidad. Entonces, si no se redirigen bien las cosas, eso se carga en la mochila y te va a crear como un patrón el día de mañana cuando eres mayor y vas a tener un comportamiento, bueno, pues digamos que un poco llevado a cabo por ese trauma, ¿no? que llevas, o ese peso que llevas en la mochila. Nagore, ¿y cómo se trabaja ese trauma? Claro, porque a lo mejor los padres adoptivos pues no saben que el niño está sufriendo algo parecido, ¿no? ¿Cómo hay síntomas? Sí. Como para descubrir que algo le pasa a aquel pequeño, ¿sí? Sí. ¿Cuáles son los síntomas más comunes, por ejemplo? Bueno, pues falta de atención, hiperactividad, mucha distracción, agresividad, dificultad en el manejo de las emociones, problemáticas académicas, problemáticas conductuales con el resto de los niños. O sea, si ya viene así, ya hay problemas que ya vienen de base. Si no viene así y ocurre, es porque está ocurriendo algo en ese momento, ¿no? En ese momento. Sí, un bullying, por ejemplo, ¿no? Un niño que es feliz, no le pasa nada y de repente hay algo que le cambia, ¿no? Pues, por ejemplo, vuelve a hacer pipí a las noches, ¿no? O, bueno, pues llega a casa, se mete en su cuarto, si es adolescente, se cierra la puerta, no quiere hablar, no quiere tener relación con los amigos, no quiere salir de casa. Estos son llamadas de atención. Lo que un adolescente se comporte así es muy extraño, ¿no? Que un niño que ya ha superado esa enuresis nocturna, que lo vuelva a tener, es muy raro. O sea, sí, dan señales. Hay que estar atento, pero los padres evidentemente se dan cuenta de que, uy, aquí pasa algo, ¿no? Ese es el primer momento cuando un papá o una mamá tiene que coger al niño y llevarlo a un pedagogo. Primero tiene que, me he encontrado casuísticas donde hay padres y madres que no aceptan, es decir, esto es normal, ya se le pasará. Sí. Y otras veces sí, aquí ocurre algo y hay que ir a un pedagogo, un psicólogo. Bueno, normalmente lo llevan al médico de cabecera, de ahí se redirige al neurólogo y se empiezan a hacer pruebas diagnósticas. Dependiendo de lo que den, hay tratamiento o no, y luego se redirige. Y luego entramos, pues, el equipo de apoyo, ¿no? Porque a mí me gusta llamarlo el equipo de la esperanza, fíjate. Ah, qué bonito. Porque al final todos estamos, como te decía, en ese barco, ¿no? Con la esperanza de sacar adelante ese almita, claro, ¿no? Claro. Que está ahí, ¿no? Está bien, o sea, la pedagogía es una prima hermana, decíamos al principio, de la psicología, también de la psiquiatría, ¿verdad? De ese movimiento neuronal, ¿no? Claro, tenemos 50 millones de neuronas, ¿no? En el cerebro y cada una de ellas dice que tienen una vida, ¿no? Cada neurona tiene una sinapsis y una serie de telómeros, ¿verdad? Que nos ayudan a que seamos más viejos, más longevos, menos longevos, más juveniles o no, si me lo permite en la calificación, pero de alguna manera nos están manteniendo vivos, ¿no? Cuando se mueren las neuronas, bueno, algunos tenemos menos que otros, ¿no? Pero en cualquier caso, hay que ir fomentando esas neuronas. Sí. Mi pregunta es, ¿podemos fomentar las neuronas de los pequeños intercambiando algún tipo de estímulo externo, haciendo algo para que los pequeños no caigan o no vayan a acudir a una llamada, a esa puerta que te está llamando ¿no? El Pepito Grillo de la mente, como diciendo, si vas por aquí, todo es mucho más fácil, porque a veces nos ocurre, ¿no? Sí. Las amistades, lo que veo, los medios de comunicación, los niños no podrían ver ciertos programas de televisión, por ejemplo, ¿no? Aunque salgan a las 4 de la tarde, ¿no? ¿Hay alguna fórmula de evitar que el niño llegue a caer por culpa nuestra? ¿Por una desidia de los papás? Controlando mucho lo que se tiene alrededor, ¿no? Controlando toda la tecnología, que yo creo que es un mundo bueno, pues que se abre hacia el exterior y no es controlable. Es decir, ahí se conecta uno y puede encontrar cualquier cosa, ¿no? Hay que estar
Hay que estar atentos. Yo conozco casos donde están prohibidos los móviles entre semana, donde las horas de televisión se limitan a determinados programas y en familia, si se ven determinadas películas, se ve en familia para hacer un comentario en relación a explicar, ¿no? Sobre todo cuando son más pequeños, por qué ocurren estas cosas. Hay que estar, hay que dedicar tiempo. Ser padre es yo creo que un trabajo vitalicio, 24 horas al día, 365 días al año, toda la vida, ¿no? Entonces hay que estar porque hay que dedicarle tiempo a lo que se supone que has deseado con locura y que más quieres. Claro, hablaba yo antes de esos telómeros, ¿no? De ese poder alargar la vida el día de mañana, ojalá, ¿no? Ojalá, ¿no? Dicen que tienen una caducidad también las neuronas de nuestro cerebro o lo que tenemos en el cuerpo en sí, ¿no? Uh-huh. Somos pura energía, somos pura energía. Más del 80% somos agua, ¿verdad? ¿Sí? Parece mentira que solamente teniendo un 20% de material, sí. un 20%, seamos tan complicados, ¿no? Uh-huh. ¿Hay soluciones en ahora? O sea, cuando el niño cae en las manos de un pedagogo, ¿se soluciona el problema? ¿O bien acaba el pedagogo transmitiendo al niño, llevando al niño, pues no sé, como un consejo a los papás, al psicólogo? Bueno, mi experiencia es que si se pone por parte del pedagogo todo y por parte del alumno todo, yo tengo casos de éxito de un 100% garantizado de que se mejora y mucho y se cambia constantemente y para siempre ese hábito, esa forma de ver, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los pedagogos llegamos hasta donde llegamos. Quiero decir, si hay un problema psiquiátrico o vemos que hay un problema psicológico y no tenemos esa formación, porque evidentemente para eso está el mundo de la psicología y están esos profesionales, yo soy la primera que invito, ¿no? Primero lo hablo con el alumno, ¿no? O la alumna. Digo, mira, yo aquí veo que igual necesitarías una ayuda y veo y tanteo un poco por dónde se mueve. Si es afirmativo y le gustaría, entonces ya lo hablo con los padres, ¿no? En Nagore, la pedagogía solamente se suscribe a niños y a niñas hasta una edad determinada, o como decíamos también al principio, todos tenemos un niño interior, algunos no lo hemos perdido, otros sí, que vamos a tener que recuperarlo, ¿no? Y podemos recurrir a la pedagogía aunque tengamos 40 años, que es mi edad. Sí. Bueno. Bueno, yo creo que siempre se puede recurrir a la pedagogía, ¿no? Porque además, yo porque estoy, digamos que especializada en técnicas de estudio y en crecimiento personal, uh-huh. Técnicas de estudio, como muy bien decías antes, ¿y quién no puede estudiar con 60, 70, 80 años? Cualquiera que tenga ilusión, ganas y esperanza, ¿no? Para conseguir aquello que se propone. Y luego crecimiento personal, todos los días tenemos que crecer, todos los días nos tenemos que intentar sacar esa mejor versión, ¿no? De nosotros mismos. Entonces, claro que sí, el pedagogo, vamos, hasta el final. Fe, esperanza y caridad, virtudes teologales. Es curioso porque en el budismo también hay como virtudes teologales, que son también tres, que hablan también de la paciencia, y hablan de la paciencia, hablan de la constancia y hablan del trabajo, ¿no? Uh-huh. O sea que de alguna manera son esas virtudes teologales que dentro del punto de vista del cristianismo tenemos, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a hacer es dar un teléfono, el teléfono de Nagore Landeta, pedagoga. Ella reside en el País Vasco, pero ofrece este tipo de trabajo online, ¿no? Sí. A través de internet, es así de fácil, a una hora determinada, queda eso con es. Los niños. Uh-huh. Y bueno, quizás a lo mejor hasta para el pequeño, no sé si le gusta más decir, bueno, pues no me tengo que enfrentar a la pedagoga, ¿no? En este caso sería un placer enfrentarse a la pedagoga. Gracias. Pero no es un señor con barba y feo, ¿no? Ya, no. Hay buen feeling, Incluso, ¿no? Aunque haya pantalla, yo creo que... yo tengo, por ejemplo, gente que no son niños... adolescentes, incluso ya de 20 y tantos años, que no nos conocemos en persona y hay muy buen feeling a través de la pantalla. O sea, creo que al final lo que te decía antes, si tú trabajas con el corazón, intentando hacer ver que, bueno, pues que le estás ahí para ayudarle, para enseñarle un camino, que luego tiene libertad o no de cogerlo, pero bueno, eres como una guía, ¿no? Como una ayuda para enseñarle, ¿no? Pues si hay buen feeling. O sea, que la gente te llama al teléfono que vamos a poner sobreimpresionado en pantalla y tú uh-huh. les ofreces ese trabajo de pedagogía, pedagogo, uh-huh. A cualquier persona que nos pueda ver en el resto de España. Sí, desde luego. Fantástico. Sin problema.
Sí, fantástico. Sí. Y además das clases de euskera en el País Vasco. Sí. Qué idioma más complicado y difícil, ¿no? Sí, es complicado y es difícil, es muy bonito, pero sí, es complicado. Es muy peleón. ¿Y das clases en los mejores colegios del País Vasco? Bueno, estoy ahí. He dado, sigo ahora en distintos centros con chicos. He dado también a chicas. Sí, bueno, me gusta. Es un idioma que me gusta mucho. Además de hablarlo como el castellano, pues me gusta. Aquí en Cataluña diríamos buenas noches y que seas muy feliz, muchos éxitos. Buena nit, que seas molt feliz, molts d'èxits, ¿no? ¿Cómo se diría en euskera? Buenas noches, sería Gabón. Que tengas muchos éxitos, pues arrakastasko izan dezazun. ¿Y qué más? Muchos éxitos. Pues eso, arrakastasko. Bueno, y que seas muy feliz, pues oso soriontsua izan dezazun también. O sea, al final, yo creo que el idioma trae consigo como mucho folclore, mucho arraigo, ¿no? Mucha tradición. Y bueno, sea aquí en Cataluña, sea en el País Vasco, en cualquier sitio, pues gusta, ¿no? Al final es algo que gusta. Así que, bueno, Gabón, eta eskerrik asko. Bueno, pues Gabón, y eskerrik asko. Muchísimas gracias, Nahuel Landeta. A ti, muchas gracias por haberme invitado. Un placer estar aquí. Un placer, y creo que además estás en Portu Radio. Estoy en Portu Radio, sí. En Portu, haciendo las noches de los jueves. Sí. Transmitiendo con reflexiones muy bonitas, ¿no? Sí. Secretos del corazón, ¿eh? Que nos hablan, pues eso, de esa forma de entender la vida y el mundo. Portu Radio está en el 105.7. Sí, de Portugalete. En Portugalete, uh-huh. País Vasco. Portugalete, sí, sí, los jueves. Los jueves a las 12 de la noche. O sea, que te podemos escuchar desde cualquier punto. Sí, internet. A través de internet, eso Portu Radio, 105.7. Uh-huh. Y escuchamos a Nahuel Landeta. Eso es. Qué maravilla. Sí, sí. Eres más una colega en radio, ¿eh? Sí. Sí. Qué bueno. Un abrazo muy fuerte, que vaya igualmente, todo muy bien. Éxitos, gracias. Como te decía. Ánimo con ese magnífico libro, Supérate. Muchas gracias. Que tienes una página web, por cierto. Sí. La www.nahuellandeta.com. Sí. Y bueno, y cualquiera que me quiera conocer más en profundidad, pues nada, le invito a que la visite. Un libro que nos habla de técnicas de estudio, que a todos nos iría bien en un momento determinado para no repetir alguna que otra asignatura, para no repetir algún que otro curso, ¿no? ¿Verdad? Y no quiero mirar a nadie en un momento determinado, ¿no? Nahuel, muchísimas gracias y hasta siempre. Muchas gracias. Muchas gracias igualmente y un placer haber estado aquí con vosotros. Gracias y muy buenas noches. Igualmente, buenas noches. Guía espiritual Alma Sanz. Existen muchas razones para quererse, para amar y amarse, para equilibrar nuestras emociones y nuestros estados alterados de conciencia, nuestras energías. Alma Sanz, mucho más que una guía espiritual, tu paz y equilibrio interior. Teléfono 674-337-904. Alma Sanz. Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo, solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad. Nadie nos enseña cómo debemos estudiar, disfrutando del proceso y sacando el mayor rendimiento a nuestra capacidad. Supérate es el único sistema que unifica técnicas de estudio y superación personal, potenciando la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la resolución de conflictos de una manera individualizada y personal para corregir, solucionar y mejorar su sistema de estudio o trabajo. Si quieres compañía en tu camino personal, dándote luz en momentos de dificultad, trabajando conjuntamente por tu felicidad, llama a Nahuel Landeta, pedagoga desde hace más de 20 años
y con más de 50 cursos de psicología y pedagogía que pueden ayudarte a transformar tus momentos de dificultad en instantes llenos de felicidad, que pueden abrir la puerta a un nuevo camino cargado de experiencias llenas de satisfacción personal. Si un alto porcentaje de tu sueldo va para pagar deudas, debes conocer la ley de segunda oportunidad, que protege al deudor que no puede llegar a final de mes. Conoce tus derechos. Somos un equipo de abogados y financieros especialistas en la ley que protege al deudor. Miles de familias han conseguido cancelar sus deudas y han podido empezar desde cero. Clica en el enlace o llámanos gratis y en 5 minutos podrás saber si cumples los requisitos de la ley de segunda oportunidad para cancelar tus deudas y poder empezar desde cero.